Good afternoon, everyone. Can you hear me? ¿Sí me escuchan bien, muchachos? Les leo por el chat. Hi, Alex. Listo, muchachos. Muy bien. Entonces empezamos con la clase de hoy. Hello César, hello Marcos, Marco, Alex, hi everyone y todos los que se siguen conectando a la sesión del día de hoy. Hasta el momento, recordemos que hemos hablado del tiempo pasado, ¿verdad? Las clases anteriores, incluso la clase del día de ayer que fue presencial, hablamos del simple past. Did you have any problem with the past tense? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido sobre el tiempo pasado? Acuérdense que hablamos de regular and irregular verbs. Vimos los verbos, tanto regulares como los irregulares en el tiempo pasado. Now, before we continue with the class, did you check your announcement of the video you have to do this week? ¿Ya revisaron el archivo con todas las directrices del video de esta semana? ¿Ya han revisado? ¿Ya se han descargado las instrucciones? No les estoy diciendo que ya lo hayan hecho, pero sí que al menos vayan revisando el tema o de lo que deben preparar el video de esta semana. Recuerden que tienen hasta el día sábado para entregar el trabajo de video. Lo más importante es que el video debe pesar menos de 5 megabytes. Acuérdense de todo lo que se les califica. Se les califica tanto su pronunciación, la creatividad de ustedes de presentar el video, la forma en la que hablan, ¿sí? Y el contenido de o el texto o lo que ustedes me están diciendo en el video. This week you have to prepare a video describing a picture. Les he enviado dentro del archivo una imagen. Esa imagen es la que deben describir utilizando obviamente el simple past, que es el tema que hemos estado viendo durante estas semanas. Now we can continue. And in this class, we're going to remember a few things about simple past, but most of all, we're going to talk about the verb to be. Vamos a hablar sobre el verbo to be en tiempo pasado. Algunos de ustedes, incluso cuando hicimos el ejercicio del fin de semana, ya se acordaron de cómo se utilizaba el verbo to be en pasado. Algunos de sus compañeros no lo recordaban aún. Es por esta razón que vamos a contemplar el pasado del verbo to be en la clase o principalmente en la unidad número 11. So, first we have the simple past. When do we use simple past? Una vez más vamos a recordar cuándo utilizábamos el tiempo pasado. Remember that you can use simple past when you are going to talk about a complete action in the past. Utilizamos el pasado siempre que vayamos a hablar de una acción que ya se ha completado. ¿Sí? Una vez que ustedes terminan de hacer esa acción, ya se convierte en pasado. Here we have two examples. We have he broke his tooth last week. ¿Alguien me puede decir cuál es el significado de la palabra tooth? Aquí tenemos, les voy a encerrar en un círculo la palabra para que me puedan ayudar con el significado. What's the meaning of the word tooth? Alguien ya se adelantó, dientes. Very good, Marco. Very good. Dientes. So, let's continue. He broke his tooth, se rompió los dientes la semana pasada.
Or we have another example that is, Peter cooked dinner last night. Peter o Pedro cocinó la cena la noche de ayer. And we also are going to use the past or the simple past when you are going to talk about a habit you had in the past. For example, here we have Peter played the piano when he was a child. Mucho ojo que cuando ustedes están hablando del pasado, se van a encontrar con linking words como la palabra when. Esta palabra when nos sirve a nosotros para unir o juntar dos ideas o dos frases. La primera frase que tenemos es Peter played the piano. And the second sentence we have is he was a child. ¿Sí? Esta palabra when, entonces, la van a ocupar mucho para conectar frases u oraciones generalmente en tiempo pasado. ¿Sí? And the second example we have is he studied Spanish when he was a student. Él estudió español cuando era estudiante. We have another situation when we are going to talk in simple past, and it's about a series of completed actions. Cuando ustedes realizaron varias acciones seguidas en el pasado, o van a enumerar acciones que ya terminaron, podemos utilizar el tiempo pasado. En este caso tenemos dos ejemplos. El primero que se nos presenta es he sat down. Sat down, que sería el pasado del verbo sit down. Es decir, él se sentó. He sat down, took out a notebook and a pen, and started taking notes. Él se sentó, sacó un cuaderno, cogió una pluma y comenzó a tomar notas. And the second example we have is he made breakfast, drove his son to the school, and went to work. Estamos numerando básicamente una serie de actividades, una tras otra, que sucedieron en el pasado. Él hizo el desayuno, condujo o llevó a su hijo a la escuela y fue al trabajo. And we also have a reminder, a little reminder in the right section. En la parte derecha, ustedes pueden ver que tenemos un cuadro que nos permite recordar cómo se formaba el pasado de los verbos regulares. Ahora ustedes ya están filitos para hacer pasado de los verbos regulares. Lo único que les hace falta es aprenderse los verbos irregulares. Parece que no fuera mucho, ¿verdad? Pero semana a semana, como les dije, les voy a ir tomando de forma aleatoria al menos 20 verbos de la lista que les mandé al grupo de WhatsApp. So, check it every day or check it when you can. Cuando estén regresando del bus o cuando estén yendo a la universidad, dense el tiempo, esos 5 minutitos o 10 minutos que pasan en el bus, de ir chequeando o ir revisando o ir practicando esa lista de verbos para que no se les haga tan complicado. Son bastantes verbos, ¿sí? Pero básicamente el aprendizaje o la memorización de estos verbos les garantiza a ustedes que pueda ser mucho más fluido su desempeño al momento de utilizar estos verbos al pasado. And here we have also some examples of the irregular verbs we were talking about. Tenemos cuatro ejemplos de verbos irregulares. Here we have the first example and it's the verb write. Y el pasado que tenemos es wrote. And we also have speak with his past
that it's spoke. And we also have the verb eat with the past that becomes ate, or the verb read that changes the sound and turns into read in past simple. Hasta este momento no tenemos ningún problema, puesto que estamos recordando básicamente lo que hemos visto en las clases anteriores. Ahora, let's talk about the verb to be. Vamos a hablar ya del verbo to be. Recuerden que al inicio del semestre nosotros recordamos el presente simple, ¿sí? Y yo les decía, todos los tiempos en su mayoría van a tener una conjugación para los main verbs, que serían todos los verbos, con excepción del verbo to be. El verbo to be casi siempre tiene un trato o una conjugación diferente, porque básicamente el verbo to be se sirve a sí mismo como auxiliar, ¿sí? En el verbo to be, en el caso del pasado, no vamos a utilizar did. Ya vamos a ver qué vamos a utilizar. So, let's continue, and we are also going to remember a few time expressions that are going to be useful for you in your video of this week. En una de las partes de las instrucciones del video que deben realizar esta semana está, utilice verbos regulares o irregulares en pasado simple y utilice time expressions for the past. Este tipo de expresiones de tiempo que nos aseguran o nos reiteran que de una u otra forma estamos hablando del pasado. So, here we have. Sometimes time expressions, the most used ones, are yesterday. Unas de las que más utilizan ustedes para recordar el pasado son yesterday. You also have last week, la semana anterior, el mes pasado, last month, 1 week ago, una semana atrás, 2 months ago, hace 2 meses, 3 years ago, hace 3 años. Once again, yesterday. Cuando ustedes utilizan la palabra yesterday, es decir, ayer, ustedes pueden especificar en qué momento del día de ayer sucedieron las acciones. Es decir, ayer en la mañana, ayer en la tarde o ayer en la noche. Y en ese caso, ustedes van a utilizar palabras como yesterday morning, yesterday afternoon o yesterday at night. ¿Sí? Ayer en la noche. You also can use, in a direct way, the year you're talking about. Pueden referirse directamente al año del que están hablando, es decir, un año pasado. You can also use the word the day before yesterday. Esta palabra es una palabra que nosotros utilizamos mucho en el español. ¿Qué significa the day before yesterday? Can somebody tell me on the chat, please? What's the meaning of the day before yesterday? Vamos, que sí les dije un domingo de clases. ¿Qué significa the day before yesterday? What do you think? Alex, what's the meaning of the day before yesterday? ¿Qué significará? No sería el mes pasado. Exacto, Lisbeth. Lisbeth Muñoz y Josie le atinaron. El día antes de ayer, o sea, lo que nosotros conocemos como anteayer, ¿sí? The day before yesterday, anteayer. And we also have some other expressions.
expressions that can be used using exactly the day or the month. Pueden utilizar directamente el mes o el año del que están hablando en el que sucedió dicha acción pasada, es decir, in March or on Sunday, on Friday, on Saturday, on Thursday, si ya depende del día que ustedes quieran ocupar. And this is a really, really common or used phrase in past. When I was born. ¿Sí? Muchas veces a ustedes les preguntan, ¿qué pasó el mes, el año o el día en el que nacieron? Y ustedes dicen, when I was born, cuando yo nací, pasó tal y tal y tal suceso. ¿Sí? When I was born, cuando yo nací. So here we have all the time expressions you can use in simple past. And moving on and continue with the verb to be, we have the conjugations. Ahora sí, vamos a la parte de la conjugación. Recuerden que para las primeras personas del singular, es decir, va a ser el caso de I, de he, she, and it, nosotros vamos a utilizar el pasado del verbo to be con la palabra was. And here we have clearly, I was. Este was, como es el verbo to be, recuerden que significa el verbo to be, ser o estar. En el caso del pasado, ¿qué significaría? Yo fui, o yo era, o yo estuve, ¿no es cierto? O ella estuvo. ¿Qué sería la forma pasada del verbo to be? Yo fui, o yo era. Y yo estuve o ella estuvo, para referirnos dependiendo del pronombre personal que estamos ocupando. Ahora, ¿cuál es el caso o qué sucede con las personas you, we, you y they? ¿Qué hacemos con esos otros pronombres? El verbo to be para estos otros pronombres va a ser la palabra were. Este sería el pasado del verbo to be para we, you y they. You were, we were, or they were. ¿Qué nos hace falta en esta oración? Para hacer la afirmativa nos hace falta un complemento, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hacer un pequeño ejemplo. I was at home yesterday. Y así completamos nuestra primera oración afirmativa. I was at home yesterday. ¿Y qué pasa con you? Ustedes me van a ayudar a hacer por el chat, me van a enviar una oración afirmativa en pasado con cualquier pronombre personal. Pueden elegir I, you, he, she, it, we, or they, el que ustedes deseen. Una oración afirmativa en pasado utilizando el verbo to be, es decir, was o were. Les leo, muchachos. You were in the park last weekend. Perfect. Excellent. Súper bien esa oración. You were in the park last weekend. Who else? Alex,
César, a ver, Alex nos dice, he played soccer in the afternoon. Very good. Él jugó fútbol en la tarde. He was playing soccer. That's a good sentence, César. You are using a simple, you're using a past continuous tense. César ya se nos adelanta y está utilizando un pasado continuo. Very good. Yeah, she was in vacations last month. Very good. Dianita, recuerden que cuando ustedes vayan a utilizar last, last year, last day, last month, last week, olvídense de utilizar ese artículo de antes, ¿sí? Nos quedaría she was in vacations last month, sin necesidad del artículo the. The pencil was on the desk. Excellent, Lisbeth. She was studying at the university yesterday. Well done, Grace. En tu caso, Lisbeth, sí se puede utilizar el artículo porque está antes de un objeto. En el único en el que les digo que eviten utilizar the es antes de la palabra last. I was at the movies yesterday. Very good. He was eating yesterday at the school. Well done, Josie. You were singing yesterday at the concert. Good job, David. I was... Brian. Estás utilizando dos verbos seguidos. No podríamos utilizar... I was made, porque tienes un verbo irregular y el verbo to be. Ahorita estamos o queremos que prime el verbo to be. Entonces me vas a dar oraciones de algo que fuiste o que eras o algo de un lugar en donde estuviste. Podrías utilizar, I was in the kitchen yesterday. Yo estuve en la cocina ayer. ¿Sí? Pero tenemos esa contradicción ahí. Esos dos verbos no pueden estar juntos. Ahorita estamos utilizando únicamente el verbo to be. He was in Ecuador. Very good. I was at the beach last year. I was... I was made for loving you, baby. Ay, Alex, Alex, Alex. Ya nos está poniendo la letra de las canciones. I was play soccer yesterday. Brian, once again, en la pregunta que me estás haciendo, dice, yo estuve, juego fútbol ayer. Si quieres decir, yo estuve jugando fútbol ayer, nos hace falta añadir la ing. I was playing soccer yesterday. Very good. So until this point, I think we have cleared the meaning of or how to make or how to write a perfect, simple past affirmative sentence. She was listening yesterday. Okay. Alguien que entró desde el celular. No tengo el nombre y solo tengo Galaxy A50. So, Galaxy A50, you did an excellent job. Let's move to the negative forms
Ahora vamos a hacer oraciones negativas. Acuérdense que ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos formas del verbo to be, ya sea was o were. Recuerden que was seguido para ser negativo podría ser un was not, pero lo más común o lo más utilizado sería la contracción. ¿Cuál es la contracción? Wasn't. Very good. And what's the case of the word where? Cuando ustedes tienen where, si quieren hacerla negativa, añadirían el not, were not. Pero también este were not tiene una contracción. Y la contracción es weren't. So, if it is clear, we can continue. Hasta ese punto tenemos todo claro. I wasn't in class last Sunday. Sí, Cassandra ha sido la que nos tiene con el Galaxy A50. Very good. And para hacer el pasado, como veíamos, vamos a utilizar el verbo to be al pasado, es decir, was o were, añadido la partícula not, ¿sí? Y nos quedaría como una contracción o forma corta de escribirlo como wasn't or weren't. Es decir, van a utilizar esto cuando ustedes no eran de cierta manera o no estuvieron en cierto lugar, ¿sí? For example, we have, Marco nos escribió ya un ejemplo de oración y tenemos, I wasn't in class last Sunday. No estuve, yo no estuve en clases el último domingo. They weren't happy in their note. Ellos no estuvieron felices con su más que note, Alex, ahí nos quedaría bien cualquiera de estas dos palabras. Mark or grade. Cualquiera de las dos palabras se utiliza para las calificaciones. Cuando ustedes me escriben note, ese note significa notas o apuntes. ¿Sí? They weren't happy with their marks or with their grades. Ahí sí. Completamos la oración que quieres decir, Alex. Ellos no estuvieron felices con sus notas o con sus calificaciones. Antes de que sigan escribiendo sus ejemplos, voy a leer hasta el ejemplo de Milton y luego tengan sus oraciones en mente porque esas me van a ayudar a completarlas en la siguiente mitad de la sesión. I wasn't in the discotheque last Friday. Terrific. Very good, Milton. I wasn't in the discotheque last Friday. No estuve en la discoteca el viernes anterior. Hasta el momento vamos a concluir con la sesión de esta mitad y enseguida empezamos la siguiente sesión. Apenas empecemos o apenas ustedes entren a la siguiente sesión, pueden ir escribiendo sus oraciones de forma negativa, utilizando el wasn't o el weren't. Nos vemos en unos minutitos, chicos.